Bueno, primero saludarlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es muy grato volver a encontrarnos y poder recibirlos en nuestra casa Acromax. En esta ocasión, pues, me presento para quienes no nos han acompañado en ocasiones anteriores. Soy la doctora Diana Goya. Soy jefe de capacitación y entrenamiento médico de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Así pues, les doy la bienvenida a quienes nos acompañan por primera ocasión y a quienes nos han venido acompañando semana tras semana, agradecerles por su confianza y sobre todo por permitirnos llegar a sus hogares a través de nuestros webinars. Antes de dar inicio a nuestro evento, quiero recordarles ciertas recomendaciones. Les hemos pedido que por favor mantengan su micrófono y su cámara de video inactivas para evitar distracciones o interrupciones a nuestro expositor. Si usted tiene alguna duda, comentario o pregunta, por favor escríbala en el chat y al final de la intervención de nuestro expositor, todas sus preguntas o dudas serán despejadas. Quiero también mencionarles que en esta ocasión, pues, vamos también a premiar su fidelidad y vamos así a tener al final de nuestro evento un sorteo de un premio que será, pues, como reconocimiento por su fidelidad. Es algo que puede ser de mucha utilidad en este tiempo. Es un saturador de oxígeno, un pulsioxímetro y que, bueno, probablemente muchos ya lo tengan, pero no está de más contar con uno adicional para cargarlo en nuestro bolso, nuestra cartera o tenerlo en casa. Así que para quienes se mantengan hasta el final con nosotros, al final pues haremos un sorteo en vivo para que ustedes puedan saber quién es el ganador. Bueno, luego de estas recomendaciones y de esto que les he comentado de nuestro sorteo que lo estamos implementando desde este evento, quiero dar paso a la presentación de nuestro panelista invitado. Para nosotros es muy grato darle el paso al doctor Jorge Carriel Mancilla. Él es un médico ecuatoriano radicado en España y que como ecuatoriano pues seguramente conoce muy bien nuestra realidad y que, bueno, sin embargo, pues al ejercer en España, pues nos puede aportar muchísimo también de cuáles son esos protocolos terapéuticos o diagnósticos que están implementando y que han implementado para enfrentar esta dura pandemia. Permítanme presentarles al doctor Jorge Carriel Mancilla. El doctor es especialista en medicina interna del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Es doctorando por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en gerencia en servicios de salud, experto universitario en infecciones comunitarias y nosocomiales. También él ha sido autor de más de 20 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre enfermedad tromboembólica venosa y riesgo cardiovascular. Es miembro activo de los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Interna y del grupo de trabajo de enfermedad tromboembólica venosa de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Asimismo, ha sido ponente en más de 30 congresos o cursos nacionales e internacionales y pues es muy grato poder darle la bienvenida. Doctor Carriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por la generosidad en su tiempo. Sabemos pues que estamos pasando las 10 de la noche para usted en España y de verdad valoramos muchísimo el que usted pueda donarse y darse para nuestros médicos ecuatorianos. Sea usted bienvenido, doctor Carriel. Bueno, lo primero, Diana, agradecerte por la invitación, a Julio Espinosa también por la invitación y a través de ustedes a todo el laboratorio Acromax. Este tipo de iniciativas, iniciativas académicas, iniciativas que sirven para transmitir conocimiento, son iniciativas que fortalecen a la profesión en el país. Yo siempre lo digo, yo me siento ecuatorianísimo, aunque desde hace muchos años vivo fuera
de mi país. Trato de ir cada vez que puedo a ver a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, e intento aportar todo lo que puedo también a mejorar mi país. Entonces, si les parece, quiero también agradecer a todos los que están viendo esta presentación. Espero no ser tan cansino, tan aburrido, hacerla un poco dinámica. Y espero pues que luego de la presentación surjan muchas preguntas. Estoy seguro de que así va a ser. Y si les parece, empezamos. Seguro, doctor. Nuestro podio virtual es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Muy bien. Bueno, yo he preparado una presentación sobre el manejo clínico y terapéutico de los pacientes con COVID-19, básicamente enfocada hacia el hecho de la evidencia que tenemos al momento actual. Esta es una enfermedad sin precedentes, que evidentemente nos ha cambiado la vida a todos, médicos, no médicos. Yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba vivir una pandemia como la que hemos vivido. Somos de países latinos, los hispanos, pues estamos muy acostumbrados al contacto físico, a saludarnos con un abrazo, a darnos la mano, y el distanciamiento físico y el aislamiento que hemos vivido en los últimos 2 meses en el mundo, pues nos ha cambiado, nos ha golpeado muy duro. Y esto ha afectado, como sabemos, a prácticamente todas las regiones y todos los países del mundo. El país más afectado a día de hoy es Estados Unidos y el segundo país más afectado es Rusia, pero si nos fijamos, en cuarta posición está España. España hasta hace unos días era el segundo país con mayor afectación a nivel mundial. Hay casi 4,5 millones de personas afectadas por coronavirus en el mundo y casi 300,000 personas han fallecido ya por esta enfermedad. Esto, entre paréntesis, es el mapa en tiempo real de casos de la Universidad de Johns Hopkins. Dentro de unos recursos que he preparado también para que les compartan, se encuentra la página web a la que pueden acceder a este mapa. Ecuador no es país ajeno al COVID-19, como todos sabemos, y hace unos días publicó el doctor Esteban Ortiz Prado, esta es su cuenta de Twitter, les recomiendo que lo sigan, él es un médico ecuatoriano, profesor de la Universidad de las Américas, si no lo digo mal, en Quito. Y él hace unos días ha subido este paper en su cuenta de Twitter. Es un paper que no está publicado todavía, pero es el primer estudio epidemiológico presentado en el Ecuador sobre el COVID. Es un estudio que incluye casi 9,000 o más de 9,000 pacientes, y lo que observaron él y su grupo investigador es que el 55% de los afectados por COVID en el país eran varones. Los varones, como se ha descrito en varias series, fallecen más, y la probabilidad de morir por COVID-19 es mayor en los varones entre 35 y 69 años en comparación a las mujeres. Y en su estudio también hacen un análisis bastante interesante respecto al riesgo relativo de morir según la profesión que ejerza la persona. En este estudio, según la muestra analizada, los trabajadores de salud, el personal sanitario y los médicos tienen menor riesgo de morir que, por ejemplo, los dentistas, los trabajadores de collar azul, como llaman los anglosajones, es decir, los obreros, la gente desempleada y los pacientes que se encuentran jubilados. Entonces, un poco en base a lo que yo he revisado, les quería proponer este índice para la presentación. Primero quiero hablar de la clínica del COVID muy brevemente, no quiero entrar en demasiados detalles, quiero que la presentación hable sobre todo de datos claves. Segundo, hablaremos de las pruebas complementarias de la enfermedad, los análisis clínicos, las pruebas microbiológicas y las pruebas radiológicas. Y tercero, que es un punto clave para poder plantear una terapéutica, que sería el cuarto punto en el COVID-19, es clasificar correctamente a los pacientes, clasificar en términos de gravedad de la enfermedad. Los primeros estudios clínicos son estudios de características clínicas en el mundo, son estudios presentados en China. El más grande de estos es el estudio de Wang, que tiene más de 1,000 pacientes y que se publicó a inicios de marzo en el New England Journal of Medicine. Y en estos estudios lo que se ha visto es que el síntoma cardinal de la enfermedad o el síntoma más frecuente es la fiebre, presente en hasta el 90%, 94% según alguna serie de los pacientes. Pero estos pacientes también presentan otros síntomas como, por ejemplo, mialgias, dolores de cabeza, rinorrea, dolores de garganta, etc.
En el estudio de Wan, la edad promedio de los pacientes fue de 47 años y se vio que la edad promedio de los pacientes que alcanzaron el objetivo primario del estudio, que era un objetivo primario compuesto por ingreso en UCI o ventilación mecánica o muerte, era de 63 años. Este objetivo primario lo alcanzaron el 6,1% de los pacientes. Del total de la muestra de Wan y colaboradores, solo el 16% fueron pacientes graves y el periodo de incubación de la enfermedad fue en torno a 4 días. Como dato importante, más del 50% de los pacientes tuvieron en el TAC el dato de opacidad en vidrio esmerilado, que como veremos más adelante es el dato que mayormente se registra en estos pacientes, y más del 80% de los pacientes presentaron linfopenia, es decir, linfocitos por debajo de 1000 células por milímetro cúbico. Posteriormente, a inicios de abril, los italianos publican su primera serie grande. Esta es una serie de 1.600 pacientes. 1.600 pacientes críticos, pacientes de UBI, de la región de Lombardía, en Italia. Esto es un estudio publicado en el JAMA. Y lo que observan estos investigadores es que la edad promedio de los pacientes era en torno a los 63 años, que ya nos había dicho Wan. Estos pacientes que alcanzan el endpoint primario tienen una edad promedio en torno a los 63 años. La gran mayoría de estos pacientes críticos son pacientes varones. Más del 50%, o cerca del 50%, tienen antecedentes de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión arterial. El 88% de estos pacientes estuvieron en ventilación mecánica no invasiva. Y lo que observaron estos investigadores es que en torno al 26% de la muestra falleció en la UBI, y cuando observaron o dividieron a los pacientes según los grupos de hipertensión o no hipertensión, observaron que el porcentaje de pacientes hipertensos que fallecían, que fue del 38%, era mayor respecto a aquellos pacientes no hipertensos, que fue del 22%. Y luego, a fines de abril, se presenta este estudio que es uno de los más grandes respecto a características clínicas del COVID-19. Es el estudio de Richardson con 5.700 pacientes del área de Nueva York. Ellos observan igual, en este estudio se incluyen no solo pacientes graves, se incluyen pacientes con enfermedad moderada también y algunos incluso con enfermedad leve. El criterio que utilizan para incluir pacientes es la hospitalización. Y lo que observan es que la media de edad es en torno a los 63 años, la mayoría eran varones, en torno al 60%, y en este estudio se menciona que el 22% eran de raza afroamericana y un 23% correspondían a la etnia hispana, es decir, a los latinos. Cerca de un 50%, parecido a lo anterior, tuvieron el antecedente de hipertensión, así como también un 11% presentó enfermedad coronaria y un 7% insuficiencia cardíaca crónica. Y llama la atención que en esta muestra el 40% de los enfermos tenían un índice de masa corporal por arriba de 30 que los ubicaba en el rango de obesidad. Y cuando hablamos de obesidad mórbida, es decir, de un índice de masa corporal por arriba de 35, el 19% de los pacientes alcanzaba este índice de masa corporal. El 30% de los pacientes presentaba temperatura por arriba de 38 grados y un 20% saturaciones por debajo del 90%. Un dato interesante que aporta este estudio, además, es que cerca del 6% de los pacientes presentó un QT corregido mayor a 500 milisegundos, es decir, un QT largo. Y si nos fijamos en esta parte final de la tabla, donde se observan otros microorganismos aislados mediante distintas pruebas en el caso de los pacientes con COVID-19, observamos que un 16% dio positivo para el test de coronavirus en general, de los otros tipos de coronavirus, y menos de un 5% en general tuvieron una coinfección por bacterias como la clamidia pneumoniae o como el micoplasma pneumoniae, que en este caso fue menos del 2%. Retomando los datos publicados por Esteban Ortiz, él en su estudio epidemiológico lo que describe es que el síntoma más frecuente en los pacientes en Ecuador fue la presencia de fatiga o cansancio, y el segundo más frecuente fue cefalea. La fiebre, en el caso de esta serie, se ubica en torno al 28% de los pacientes, entre el 25% y el 30% de los pacientes. Y un dato interesante que nos aporta este estudio es que un porcentaje nada despreciable de pacientes, en torno al 35-40%, presentaba datos de ageusia y de anosmia.
estos datos en las series iniciales de COVID no fueron presentados. Entonces, un poco para enmarcar la clínica de esta enfermedad, vamos a decir que el periodo de incubación, en base a lo que hemos revisado, es de 4 días, con un rango que va de entre 2 y 7 días. Afecta sobre todo, de forma importante, a varones de edad media avanzada. Tiene una mortalidad de más del 15% en personas de más de 70 años. Y los síntomas cardinales o más frecuentemente encontrados en las series son sin duda fiebre, fatiga, astenia, tos seca y, síntomas gastrointestinales que están presentes en menos del 10% de los pacientes según las series. El 80% de los pacientes con COVID-19 en estas series han sido encasilladas como cuadros leves. De estos de aquí, la gran mayoría se recuperan dentro de los primeros 15 días de la enfermedad. Un 15% corresponden a cuadros graves y un 5% a cuadros críticos. Por lo tanto, estos estudios han determinado como predictores independientes de alta mortalidad la edad, especialmente arriba de 75 años, comorbilidades subyacentes importantes como hipertensión no controlada, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, EPOC y neoplasia maligna, y como mencionaremos más adelante, también algunos parámetros analíticos como la presencia de linfopenia severa por debajo de 800 células por milímetro cúbico o un dímero D elevado por arriba de 1000 nanogramos mililitro, también son datos que aportan un mal pronóstico. Por mencionar datos de los pacientes asintomáticos, este fue uno de los primeros estudios presentados respecto a pacientes asintomáticos, un estudio pequeñito, chino por supuesto, de 24 pacientes, y lo que observaron estos investigadores es que la media de edad de estos pacientes fue en torno a 32 años, con un 33% aproximadamente de varones. 91% de estos pacientes nunca habían fumado y como vemos son pacientes con muy poca comorbilidad. De este grupo de pacientes se observó, recogieron que el 87.5% recibió tratamiento antiviral, creemos que es lopinavir y ritonavir, aunque esto no está especificado en el estudio, y lo que se observó es que el 0% de estos casos progresó a un caso grave, el 0% de estos casos requirió un ingreso en UBI, y el 0% de estos casos tuvo mortalidad. Lo que aporta sobre todo este estudio es el hecho de que el 50% de estos pacientes, aunque no tenían síntomas al inicio, desarrolló algún tipo de alteración radiológica, que en este caso pues, se refiere a la opacidad en vidrio deslustrado. De estos casos, un solo caso transmitió a 3 familiares la enfermedad y de estos 3 familiares, una persona de más de 60 años desarrolló un COVID grave. Solo 5 de estos 24 casos desarrollaron posteriormente síntomas y 19 de los 24 no desarrollaron ningún síntoma. Hablando un poco sobre las pruebas analíticas en la enfermedad, quiero mencionar este estudio de Lancet, que se publicó también a inicios de marzo, si mal no recuerdo. Es una serie sobre factores de riesgo de mortalidad en pacientes ingresados por COVID-19 en China. Este es un estudio que incluye 191 pacientes, de los cuales 137 murieron y 54 sobrevivieron. Y lo que observaron estos investigadores es que los pacientes que morían tenían evidentemente mayor edad que aquellos que no morían. Los pacientes fallecidos tenían mayor comorbilidad que aquellos pacientes no fallecidos, y esto con diferencias estadísticamente significativas. Los pacientes fallecidos tenían un score de SOFA. El score de SOFA es un score de fracaso orgánico que se utiliza en los pacientes críticos, en los pacientes con sepsis en la terapia intensiva. Veían que tenían un score de SOFA mayor respecto a aquellos pacientes que habían sobrevivido. Y tenían también una escala de CURP65, esta es una escala de predicción pronóstica también que se utiliza en la neumonía adquirida en la comunidad, tenían un score de CURP65 mayor respecto a aquellos pacientes que habían sobrevivido. Y este estudio además incluye varias variables analíticas, que son las que tenemos en esta parte de la pantalla, donde se vio que los niveles de D-dímero eran notablemente mayores con diferencia significativa respecto a aquellos pacientes que habían sobrevivido, que son los que tenemos en la línea azul. La línea roja son los pacientes que han fallecido. Vemos que hay notables diferencias. El contagio linfocitario también tuvo diferencias. Los pacientes que sobrevivían tenían mejor o mayor contagio de
de linfocitos respecto a aquellos que habían fallecido. Los niveles de interleucina 6, que como sabemos es un marcador inflamatorio también, son mayores en los pacientes fallecidos. La ferritina también aumentaba en los pacientes fallecidos. La troponina cardíaca, que esto es un marcador casi inequívoco de mortalidad, que en muchísimas series de distintas patologías se ha asociado a un aumento de la mortalidad, también fue mayor, y la presencia de LDH elevada. Entonces, estos investigadores en el análisis multivariante, lo que finalmente concluye es que la edad avanzada, un score de SOFA elevado y el D-dímero por arriba de 1000 son factores de riesgo de mal pronóstico. En la etapa temprana, la gran mayoría de estas analíticas fueron recogidas al ingreso del paciente, en la etapa temprana del COVID-19. Y hablando un poco sobre las pruebas diagnósticas, a inicios de este mismo mes se presentó esta revisión en el JAMA, que es una revisión bastante cortita y bastante concreta, y por eso la he sacado, por eso la he puesto en la presentación. En esta presentación lo que básicamente nos indican es en qué momento de la enfermedad, aquí vemos las semanas de la enfermedad, nos indican en qué momento de la enfermedad conviene hacer qué test. En la primera etapa de la enfermedad, en la línea azul, como vemos, la prueba que mejor sirve para diagnosticar la enfermedad desde el punto de vista microbiológico es el exudado nasofaríngeo. El exudado nasofaríngeo, que lo que hace es una determinación mediante reacción en cadena de polimerasa de la presencia del virus. Se sabe que sobre todo en la primera semana es cuando más aumenta la sensibilidad de esta prueba y a partir de la segunda semana comienza a decaer. Y a partir de la tercera semana prácticamente no se pueden detectar casos con el exudado nasofaríngeo, aunque también sabemos que hay pacientes que pueden permanecer con el exudado nasofaríngeo positivo varias semanas posteriores. Esto, si quieren, lo comentamos también en la ronda de preguntas. Y por otro lado, a partir de la segunda semana de la enfermedad, comienzan a crearse anticuerpos, que en este caso son la IgM que vemos en la línea púrpura, y la IgG que vemos en la línea verde. A partir de esta segunda semana se comienzan a crear los anticuerpos totales y posteriormente las inmunoglobulinas, que son las que permanecen elevadas en semanas posteriores. Entonces, se ha visto en series de 205 pacientes que la realización de la reacción en cadena de polimerasa, de la PCR, es muy sensible estas primeras semanas en lavados bronquialveolares, alcanza una sensibilidad del 93%, en esputo alcanza una sensibilidad del 72%, y en el caso del exudado nasofaríngeo alcanza una sensibilidad arriba del 60%. La especificidad de esta prueba es bastante alta, rondeando el 100%. Y la detección de anticuerpos toma especial interés, sobre todo en el caso de la enfermedad moderada a grave, ya que la seroconversión de inmunoglobulina se produce en los pacientes a partir de la segunda semana, entre la tercera y la cuarta semana es donde mayor pico alcanza. Como vemos en esta imagen, la eliminación por las heces del virus puede continuar incluso posterior a las 6 semanas. Y hablando sobre pruebas radiológicas, estos son 3 ejemplos de distintas fases o distintas etapas y manifestaciones radiológicas que puede provocar la enfermedad. En el cuadro A vemos que 3 días tras el inicio de los síntomas, este paciente presenta opacidades en vidrio deslustrado. Este es un paciente que no tenía síntomas o tenía síntomas muy leves cuando se le realizó el TAC. Y a los 20 días, que es en el cuadro, en el caso de la imagen C, vemos que un paciente tras 20 días de inicio de síntomas desarrolla consolidaciones bilaterales que afectan varios segmentos pulmonares, incluso se puede ver algún quiste. Y en el caso del cuadro D, vemos un paciente con afectación reticular, afectación intersticial que habla ya de fibrosis. Lo que no sabemos es si esa fibrosis se recupera por completo o esa fibrosis puede permanecer en los pacientes. Algunos investigadores hablan de que la capacidad pulmonar de un paciente tras el COVID cae entre un 30 y un 50%. Y vemos también que algunos pacientes hacen derrame pleural, como en este caso. Entonces, sobre las pruebas radiológicas, este es un estudio de los primeros presentados respecto al uso de los hallazgos radiológicos en el TAC. Son 81 pacientes. De estos 81 pacientes, 15 fueron pacientes a los que se les hizo el TAC antes de iniciar los síntomas,
21 pacientes tuvieron, se les realizó el TAC antes de la semana del inicio de los síntomas, 30 pacientes se les realizó un TAC entre una y dos semanas tras el inicio de síntomas, y a 15 pacientes se les realizó el TAC después de dos semanas e iniciados los síntomas. Y lo que vemos básicamente es que al comienzo de la enfermedad, lo que predomina claramente son las opacidades en vidrio deslustrado. Pero a partir de la semana y sobre todo arriba de las dos semanas, comienza a observarse un patrón de consolidación importante. Asimismo, al inicio de la enfermedad, el número de segmentos afectados por el COVID es bastante menor respecto a los segmentos que se afectan en estadios posteriores de la enfermedad. En base a lo que hemos visto, la clínica y las pruebas radiológicas analíticas, lo que yo recomiendo es hacer una clasificación del enfermo. Y esa clasificación del enfermo, hay herramientas que también nos sirven para establecer una mejor clasificación, como por ejemplo la escala de CURP65. Esta es una escala sencillísima que se publicó por primera vez en el año 2003, que tiene un montón de estudios de validación interna y externa, que lo que nos permite es clasificar a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo cuando presentan una neumonía adquirida en la comunidad. Y lo que se sabe es que los pacientes que presentan un score de CURP65 mayor o igual a 2 tienen una mortalidad por arriba del 6%. Si presentan arriba de 3 puntos, 14%, y arriba de 4 puede llegar a ser tan alta como el 30%. El CURP65 es una escala mundialmente utilizada. Ya les digo, son solo estos 5 parámetros: confusión, nitrógeno ureico mayor a 19, frecuencia respiratoria mayor a 30, tensión arterial sistólica de menos de 90 o diastólica de menos de 60 y edad de más de 65 años. Si puntúa más de 2 en la escala, es un paciente de alto riesgo, ese paciente debe ingresar al hospital y ese paciente debe recibir un tratamiento, como veremos más adelante. Pero esta no es la única escala que se ha utilizado en el caso del COVID-19, hay otras escalas que también han utilizado varios estudios. El estudio de Wang, por ejemplo, el de las características clínicas en más de 1000 pacientes chinos, utiliza para establecer la gravedad de sus pacientes los criterios de definición de neumonía adquirida en la comunidad severa de la ITSA y la Sociedad Americana del Tórax, que en este caso son estos criterios. También se ha utilizado desde hace muchísimos años la escala Fine o PORT. Esta es una escala que, por la cantidad de variables que tiene, no se suele utilizar mucho en la práctica clínica, pero sí que en algunos centros lo utilizamos. Y hay varias escalas, varias escalas que sirven para establecer el nivel de cuidado o el nivel de deterioro clínico que un paciente puede tener en el transcurso de su evolución, como por ejemplo la escala NEWS-2. Esta es una escala implementada por el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que establece que cuando los pacientes tienen un NEWS-2 entre 1 y 4, pueden ser valorados entre cada 4 y 6 horas. Pero aquellos pacientes que presentan un NEWS-2 de 3 o más parámetros en adelante, deberían ser valorados cada hora. Y esta es una escala que se ha utilizado bastante en los estudios de COVID-19, para establecer el grado de progresión clínica o el grado de empeoramiento clínico que han tenido estos pacientes. Por supuesto, el COVID, hemos visto algunas escalas que son utilizadas en la neumonía, etc. El COVID no iba a ser la excepción, y ya los chinos han publicado hace un día, es decir, ayer, una escala que ellos validan en base a un análisis multivariante. Esto es un estudio hecho en 1.600 pacientes aproximadamente, y ellos observan en su análisis multivariante que la presencia de anormalidades en los rayos X, la edad en años, la presencia de hemoptisis, la presencia de disnea, el bajo nivel de conciencia, el número de comorbilidades, la historia de cáncer o el antecedente de cáncer, el ratio de neutrófilos linfocitos, la lactato deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta servían para predecir al paciente críticamente enfermo por COVID. Y esta escala, a esta escala de valoración pronóstica se puede acceder a través de esta web. Esto es un calculador, aquí da la puntuación, la probabilidad de fallecer de este paciente y lo permite encasillar en un grupo de riesgo. Hablando un poco sobre la terapéutica, lo primero que quiero decir es que al momento actual no existe ningún tratamiento con una evidencia lo suficientemente robusta
como para indicarlo de forma generalizada en esta enfermedad. De hecho, ninguno de los tratamientos, ni siquiera el Remdesivir, ha demostrado una eficacia clínica en términos clínicos duros, como por ejemplo disminución de la mortalidad, o disminución de la estancia en UVI, o disminución de la probabilidad de ventilación en estos pacientes. Se han publicado ya algunos estudios del Remdesivir, se sabe que hay un estudio que ha realizado el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y el doctor Fauci ha dicho que es un estudio esperanzador respecto al tratamiento del COVID-19, pero este estudio de momento no ha sido publicado. Y entonces, un poco con esto en mente, lo primero que quiero mencionar es que lo que realmente va a salvar vidas en la pandemia es el soporte vital antes que cualquier tratamiento farmacológico. Los pacientes recuperables y graves con deterioro respiratorio rápidamente progresivo tienen que ingresar a la UVI. O sea, es la UVI a través de la ventilación mecánica y las medidas de soporte la que puede mejorar a estos pacientes. A fecha de hoy, más de 33 fármacos han sido considerados a nivel mundial para utilizarse en el COVID-19. Esta es una página que también la he puesto en los recursos que les van a compartir, de la Asociación Americana de Farmacólogos Hospitalarios. Y en esta página se recoge la evidencia pormenorizada de cada uno de estos fármacos con su bibliografía correspondiente. Les recomiendo, si tienen dudas respecto a algún tratamiento y la evidencia que a día de hoy tiene, puedan ingresar a esta página, se está actualizando de forma frecuente. Sabemos que existen varios targets, varios objetivos según los distintos tratamientos, y por ejemplo, mucho se ha hablado de la hidroxicloroquina y la cloroquina, que es capaz de disminuir la capacidad de endocitosis del virus dentro de la célula, a ese nivel actúa. Los antivirales como el lopinavir, ritonavir o el darunavir son capaces de inhibir la proteólisis del virus, y otros fármacos como la ribavirina o el remdesivir inhiben la RNA polimerasa, lo cual impide que el RNA viral se pueda replicar para seguir formando viriones y continuar replicando virus dentro del organismo. Otros fármacos como el tocilizumab, el sarilizumab e incluso los corticoides actúan más sobre todo a nivel de la respuesta inmune en la enfermedad, que ya corresponde a la fase 2 de enfermedad, que es a partir de los 7-14 días de la misma. Hasta ayer en el Clinical Trials habían registrado 1.358 estudios sobre COVID-19, de los cuales 808 son ensayos clínicos, que esperamos que sean los que nos den respuesta a todas estas interrogantes. Y hablando un poco sobre la hidroxicloroquina, yo creo que todos ya conocemos este estudio, es el estudio de Gautret, en el cual en 36 pacientes se utilizó hidroxicloroquina, en algunos pacientes más azitromicina, y se los comparó contra placebo. Y lo que observaron estos investigadores fue que 16 pacientes que no recibieron la hidroxicloroquina ni la azitromicina tuvieron un aclaramiento viral más tardío respecto a 20 pacientes que sí recibieron la hidroxicloroquina. Y cuando hicieron un análisis secundario en el cual vieron, esta línea verde corresponde a 6 pacientes que además de recibir hidroxicloroquina, recibieron azitromicina, pues vieron que el 100% de esos pacientes, al sexto día de evolución de la enfermedad, o al quinto día de evolución de la enfermedad, alcanzó un aclaramiento viral completo. Esto es un estudio que, como ustedes se podrán fijar, tiene un objetivo primario no clínico. Es un objetivo que se basa en el aclaramiento virológico a los 6 días después de la inclusión de los pacientes. Es un estudio, además de ser muy pequeñito, es un estudio que incluye edades que no son las edades que hemos presentado en los estudios clínicos previos, edades en torno a los 45 años. Y además es un estudio donde se incluyen pacientes asintomáticos, un 10% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina eran pacientes asintomáticos, y un 60% de los pacientes fueron pacientes que tenían infección respiratoria del tracto superior, es decir, no llegaban a tener neumonía según la clasificación clínica que ellos realizaron. Por eso este estudio ha sido muy criticado, y sin embargo es el estudio que más se ha considerado, el estudio que mencionó el doctor Donald Trump en rueda de prensa a nivel nacional en los Estados Unidos, indicando que la hidroxicloroquina servía para la enfermedad. Y esto pues es una verdad a medias. Posteriormente, el 10 de abril se subió
a la web de MDRXX. Esto es una web de estudios prepublicados, estudios que por lo general no están revisados por pares, pero que se van a publicar en algún punto. Y en esta web se subió un estudio sobre la eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 y mencionan que es un resultado de un ensayo clínico. En total, aquí se incluyen 62 pacientes, de los cuales 31 recibieron hidroxicloroquina y 31 no la recibieron. También tenían unas edades bastante tempranas, en torno a 44, 45 años. En torno al 50% fueron varones y lo que observaron es que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina respecto a aquellos pacientes que no la recibieron, y esto sí que alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, pese a ser una muestra tan pequeñita, y los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tuvieron menos días de tos respecto a aquellos pacientes que no lo recibieron, y también con una diferencia estadísticamente significativa. 6.4% de los pacientes presentaron efectos adversos con la hidroxicloroquina, como rash, etc. Ningún caso presentó muerte o algún dato de gravedad extrema con la hidroxicloroquina. Y lo que observaron también es que cuando medían el nivel de absorción de radiación de la neumonía en el escáner, vieron que los pacientes con hidroxicloroquina exacerbaron menos en el seguimiento esa intensidad de la captación de radiación en la neumonía, y de hecho, la mayoría de los que recibieron hidroxicloroquina, el 80%, mejoraron respecto al 54% que no recibió la hidroxicloroquina. Por lo tanto, los resultados del estudio son que el tiempo hasta mejoría clínica, el tiempo de recuperación de la temperatura corporal y el tiempo de remisión de la tos se redujeron significativamente en el grupo de la hidroxicloroquina. Esta mejoría es de aproximadamente un día, tampoco crean que es una mejoría para echar cohetes, pero es una mejoría. La mayor proporción de pacientes con mejoría de neumonía se encontró en el grupo de tratamiento de hidroxicloroquina, como hemos visto, 80 versus 54,8%, y 4 pacientes del grupo control progresaron a enfermedad grave. Y finalmente, hace un par de días, se publica un estudio observacional, esto no es un ensayo clínico, es una cohorte en la que se observa la asociación del tratamiento con hidroxicloroquina más azitromicina, o hidroxicloroquina sola o azitromicina, respecto a ningún tratamiento de estos en términos de mortalidad intrahospitalaria. Este es un estudio que incluye más de 1.400, 1.500 pacientes, y lo que observan estos investigadores, por cuestión de tiempo voy a ir acortando un poco, lo que observan estos investigadores es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ninguna de estas curvas. La curva celeste corresponde a los pacientes que recibieron solo azitromicina, la curva naranja y la curva café corresponden a los pacientes que recibieron hidroxicloroquina solo o no recibieron ninguna droga, y la curva azul que vemos en la parte superior corresponden a los pacientes que recibieron hidroxicloroquina y azitromicina. De hecho, los pacientes que tuvieron mayor mortalidad en este grupo fueron los que recibieron ambos fármacos, aunque esto no alcanzó, repito, una diferencia estadísticamente significativa. Hablando sobre el lopinavir-ritonavir, el estudio de Vincao, que se presentó a inicios de marzo también, finales de febrero, inicio de marzo, fue un estudio de 200 pacientes en el cual se observó que no había diferencias significativas respecto a mejoría entre los pacientes que recibieron lopinavir-ritonavir versus aquellos controles que no lo recibieron. Y tampoco observaron diferencias en cuanto a la carga viral de los pacientes. Este estudio ha tenido una enorme repercusión porque es un ensayo clínico aleatorizado donde se hace un ratio de distribución de los pacientes de 1 a 1. Son 200 pacientes en los que se comparó el lopinavir-ritonavir más los cuidados estándar del paciente, por así decirlo, que es darles paracetamol, ponerles suero si lo requieren, etcétera, ponerles oxígeno, versus 100 pacientes con los cuidados estándar. El objetivo de este estudio fue un objetivo clínico, que fue el tiempo hasta la mejoría clínica, según una escala ordinal, o el alta, y la mortalidad a 28 días. Y este estudio también reporta efectos adversos. Sin embargo, no es un estudio abierto, es un estudio en el cual la mayoría de pacientes tenían un COVID grave clasificado en este estudio según una saturación de oxígeno del menos de 94% o una PAFI de más de 300%.
Y el tiempo de inicio, esto es lo que más se criticó de este estudio, el tiempo de inicio de síntomas hasta inicio de tratamiento fue en promedio de 7 días, con un rango entre 11 y 16 días. ¿Qué pasó después? A inicios de este mes, el 8 de mayo, se publica un estudio en el Lancet en el cual se aleatoriza en relación 2-1 a pacientes a recibir triple terapia combinada, que corresponde al uso de lopirritonavir más ribavirina más interferón beta-1b, versus 14 días de pacientes que solo reciben lopinavir-ritonavir, que corresponden al grupo control. Y en este caso, en este estudio puntualmente, el tiempo de inicio de tratamiento fue de 5 días. Y el objetivo primario del estudio es observar, es un objetivo no clínico, pero el objetivo primario del estudio fue observar el aclaramiento del exudado nasofaringio, de la carga viral del exudado nasofaringio por PCR. Y lo que observan estos investigadores es que el grupo control, que corresponde solo al lopirritonavir, tardó más respecto al grupo que recibió triple terapia para llegar al descenso o al aclarado del exudado nasofaríngeo. Y por otro lado, en otro análisis que realizan utilizando la escala NEWS2, que les he mencionado previamente, observan que el grupo tratamiento tuvo un descenso mayor y además significativamente estadísticamente significativo respecto al grupo control. Al caer la escala NEWS2, nos estamos refiriendo a que el paciente tiene menor gravedad y que tiene menor progresión clínica. Otras evidencias, y ya para ir acabando, por ejemplo, el uso de nitazoxanida, que es un fármaco que también se ha utilizado ahora en el COVID-19 en Ecuador, aquí esto no se ha utilizado en España. Por mencionar algo, esto es un Lancet del año 2014 y es un estudio fase 2, en el cual se utilizó nitazoxanida a dos dosis distintas, 300 y 600 miligramos, versus placebo, en distintos cuadros gripales o cuadros tipo influenza. Como vemos en esta tabla, en total este estudio incluye más de 600 pacientes, y como vemos aquí en la tabla, hay pacientes que tienen... influenza, virus, distintos tipos de coronavirus, por supuesto, como esto es del año 2014, no incluye pacientes con COVID-19, y lo que se observa es que los pacientes que reciben una dosis de nitazoxanida de 600 miligramos alcanzan una diferencia estadísticamente significativa respecto al placebo en cuanto a disminución de la duración de los síntomas. Pero esta disminución de la duración de los síntomas, debo mencionar, también es en torno a un día. Es decir, tomar nitazoxanida en enfermedades tipo gripales virales, disminuyó en este estudio la percepción sintomática en torno a un día. Respecto al uso de ivermectina, que es otro de los fármacos que también se ha puesto de moda con el tema del COVID, por un estudio in vitro en el que se observó que podría llegar a ser eficaz en pacientes con COVID-19, el 17 de abril se subió en la página que les he dicho previamente de estudios prepublicados, MedRxiv, se subió este estudio, que más que un estudio, es una revisión bibliográfica respecto al potencial uso de ivermectina desde el punto de vista farmacocinético. Y lo que observaron estos dos autores búlgaros es que en los rangos de dosis clínicamente relevantes de ivermectina, las concentraciones inhibitorias in vitro publicadas, y especialmente el nivel al que se refiere dicha publicación in vitro, que es 5 micromoles por litro, capaz de alcanzar la desaparición casi total del ARN viral, no se puede lograr con los regímenes de dosificación conocidos hasta ahora en humanos. Es decir, esta concentración es hasta 50 veces mayor que los niveles obtenidos después de 700 microgramos kilo, y 17 veces mayor frente a la concentración máxima más alta encontrada en esta revisión bibliográfica que realizaron los autores. Y ya un poco más como dato curioso, incluir esta publicación ecuatoriana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual se hace una revisión bibliográfica respecto al uso de terapias alternativas como el dióxido de cloro, la ozonoterapia y el agua de mar en el COVID-19. Y estos autores, por supuesto, no dejan ninguna rienda suelta al hecho de que no hay ninguna evidencia científica que avale de forma eficaz y segura a estas terapias para el uso de COVID-19 y, por supuesto, para el uso de prácticamente ninguna enfermedad hasta donde yo sé. Para cerrar un poco la charla,
quería presentarles este esquema de clasificación y tratamiento de los pacientes. Lo primero que deberíamos hacer es establecer si el paciente tiene infección leve, infección moderada grave o si está en una situación crítica. Pacientes de menos de 50 años, en general sin comorbilidades importantes, no requieren tratamiento. Y aquí también yo pondría a los pacientes asintomáticos. Esos pacientes no van a requerir tratamiento. Pero pacientes de más de 50 años con comorbilidad significativa, aún en ausencia de neumonía o de afectación radiológica, deberían recibir al menos hidroxicloroquina, que es un fármaco relativamente seguro y que pues, hay algo de evidencia respecto a su uso. Pacientes con infección moderada grave, es decir, aquellos que tienen neumonía, sobre todo bilateral, con afectación de varios segmentos o lóbulos, lo primero que deberíamos hacer es clasificarlos según el CURP. Si el paciente tiene neumonía, pero el CURP es menor a 2, podremos incluso optar por tratamiento ambulatorio, aunque hay que recordar que varios de estos pacientes pueden progresar de forma incluso explosiva y ponerse muy malos en cuestión de horas, pero en términos generales, pacientes con CURP de menos de 2 podrían optar por hidroxicloroquina, más lopinavir, ritonavir, más o menos interferón, y los pacientes graves, que son aquellos que tienen CURP mayor o igual a 2, saturaciones por debajo del 91%, un perfil analítico de actividad inflamatoria, es decir, aquellos pacientes con D-dímero más de 1000, ferritina más de 1000, PCR más de 10 miligramos de decilitro, o que haya doblado una previa, o linfopenia por debajo de 800, o interleucina 6 por arriba de 40 nanogramos mililitro, o pacientes que tengan infiltrados en progresión, pues también se puede valorar hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir más interferón 1-beta, o incluso, si ya ha recibido estos tratamientos, valorar el uso de tocilizumab, que es un antiinterleucina 6, o el uso de corticoides como la metilprednisolona, que se puede administrar en bolos de 125 o 250 días durante 3 días, o dexametasona. Los pacientes con situación crítica que deberían estar en la UVI son aquellos que desarrollan shock, síndrome de estrés respiratorio o fracaso multiorgánico, también son pacientes que podrían ser susceptibles a estos tratamientos y a otros tratamientos que se han utilizado en otros países, como el caso del remdesivir o incluso radioterapia para intentar disminuir la inflamación en pacientes con afectación muy grave pulmonar. Como conclusiones, para cerrar la charla, clasificar al paciente y valorar individualmente riesgo-beneficio antes de iniciar cualquier propuesta terapéutica. Siempre obtener el consentimiento verbal del paciente y explicarle qué vamos a hacer. Y yo creo que a fecha de hoy no se justifica iniciar tratamiento en pacientes con cuadros leves sin factores de riesgo de mala evolución. Y por supuesto tampoco en pacientes asintomáticos. Ninguno de los tratamientos propuestos para tratar el COVID-19 tiene un nivel de evidencia robusto que permita recomendar su uso generalizado y faltan estudios que den respuestas a las interrogantes que tenemos. Estos estudios están en marcha. Aquí en España, la Sociedad de Medicina Interna ha montado una web con un registro de semi-COVID en el que participan más de 50 hospitales de España. El hospital clínico, a través de un cardiólogo, que es el doctor Iván Núñez, ha realizado un registro multicéntrico internacional que se llama HOP-COVID-19, también sobre características clínicas y pronósticas. Hospitales como la Fundación Jiménez Díaz participan en más de 37 proyectos sobre el COVID-19 y también sabemos que varios hospitales españoles, como el caso del Hospital Clínico San Carlos, que es donde yo me he formado, están colaborando con el ensayo de la solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, donde se va a intentar establecer la utilidad clínica de varios fármacos, como la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, más o menos interferón y remdesivir. Nosotros, por supuesto, no somos la excepción. Ya el doctor Ortiz ha presentado sus datos epidemiológicos con más de 9.000 pacientes. Nosotros tenemos puesto en marcha con este grupo de investigadores, entre los que están el doctor Muñoz Jaramillo, Alarcón Peralta, Bucarán Matamoros, Guillermo Bejarano Wagner, Ronnie Moscoso Mesa, Carlos Jaramillo, que está aquí también en España. Hemos puesto en marcha este estudio, que es el estudio de características clínicas en pacientes COVID-19 en Guayaquil. Es un estudio que ha tenido la gentileza de patrocinarnos con su apoyo en la Universidad Católica de Guayaquil.
y es un estudio que esperamos en las próximas semanas poder tener los primeros resultados y que nos ayude a establecer mejor las características clínicas de mal pronóstico en los pacientes en Guayaquil. Les quiero agradecer muchísimo la atención, lamento haberme extendido un poco más de lo que me hubiera gustado y pues estoy abierto a cualquier pregunta que quieran realizar. Les quiero agradecer también personalmente, no solo por haber aguantado esta charla, sino también por estar poniendo el pecho frente a las balas en una enfermedad tan seria y tan grave como eso. Espero que esto les sirva para poder atender mejor a sus pacientes. Un placer y muchas gracias. Por el contrario, doctor, muchísimas gracias por todo el aporte que nos ha dado. De hecho, hemos recibido una gran cantidad de comentarios felicitándolo por su brillante exposición. La gente está realmente muy contenta con su exposición. De hecho, le han enviado muchos saludos. Aprovecho, antes de pasar a las preguntas, permítame para que usted sepa, doctor, nos están enviando saludos para usted desde Quito, desde Ibarra, Milagro, Azogues, Tulcán, desde Cayambe, Ventanas, Cuenca, Pozorja, incluso colegas ecuatorianos que están en México, en Guadalajara, y pues realmente no nos están siguiendo de todas las partes de nuestro lindo Ecuador, sino también en otros países donde se encuentran colegas ecuatorianos. Y realmente estoy muy agradecida, doctor, por la brillante exposición. Quiero dar paso ahora, doctor, a las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat. Algunas de ellas probablemente fueron contestadas a lo largo de su intervención. Sin embargo, voy a mencionar algunas que probablemente nos pudiera aclarar un poquito más. Bueno, esta pregunta es del doctor Juan Arias. Además de saludarlo al doctor Carriel y felicitarlo, él pregunta que la complicación, su pregunta es, ¿qué complicación es la que realmente causa el agravamiento y muerte de los pacientes? ¿El proceso neumónico pulmonar o la coagulación intravascular diseminada? Y si recomienda, bueno, ya lo mencionó usted, ¿no? El tratamiento con hidroxicloroquina, azitromicina y anticoagulantes. Son dos preguntas que nos ha realizado el doctor Juan Arias. La primera, como le decía, pues, ¿cuál sería realmente la complicación que lleva al paciente a agravarlo y puede finalmente llevarlo a la muerte, ¿no? Si el proceso neumónico o el proceso de la coagulación intravascular. Juan, primero agradecerle por su pregunta y espero que se encuentre bien también. Vamos a ver, estos pacientes desarrollan un cuadro multisistémico, probablemente mediado por un proceso inflamatorio importante, por eso se ha hablado de la tormenta citoquímica, de la interacción del macrófago con los monocitos, a raíz de esa interacción también la activación de células endoteliales provoca un aumento o una activación de la cascada de coagulación, y eso es lo que hace que estos pacientes terminen teniendo procesos protrombóticos, por eso tienen unos D-dímeros muy elevados, pero también hay que saber que el D-dímero lo que traduce es un aumento de la degradación del fibrinógeno, es decir, una hipercoagulabilidad, no traduce presencia de trombosis como tal. Esto es algo con lo que hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que son varios los factores que agravan a estos pacientes. No podemos hablar de una sola cosa, o sea, no podemos decir estos pacientes solo mueren de trombosis, como ya se ha empezado a hablar. Hay varios estudios de autopsias que están diciendo que tienen un alto porcentaje de embolias pulmonares, pero hay que saber también que los pacientes críticos en general, muchos pueden tener porcentajes altos de procesos trombóticos, que a lo mejor no son diagnosticados a tiempo por la situación crítica e inestable en la que se encuentran. Entonces, falta todavía investigación que nos pueda aclarar esto. Eso es lo primero. Lo segundo, estos pacientes, cuando tienen enfermedad al menos moderada y cuando requieren ingreso hospitalario, siempre deben recibir tromboprofilaxis, salvo contraindicación. Tromboprofilaxis a dosis de enoxaparina 40 miligramos 24 horas o equivalentes, por ejemplo, bemiparina 3500 o tinzaparina 3500, yo creo que en Ecuador solo hay enoxaparina, y no hay nada claro respecto a cuándo escalar la dosis. Algunos estudios han mencionado que
como el porcentaje de trombosis venosa profunda y embolia de pulmón es muy alta en estos pacientes, de hecho alguna serie habla de hasta un 30%, hay una serie holandesa, algunos autores sugieren y algunos expertos sugieren que se debe escalar a dosis intermedias, es decir, no usar 40 miligramos, sino a lo mejor usar 60 miligramos de enoxaparina. Pero evidencia de esto no hay ninguna. Ya están en marcha varios ensayos clínicos aquí en España, yo me imagino que en otras partes del mundo también, con enoxaparina y bemiparina especialmente, sobre el ajuste de dosis en pacientes COVID-19. Y yo calculo que dentro de un mes alguno de estos ensayos saldrá a la luz. Gracias. Por cierto, perdón Diana que la interrumpa. No. Al doctor Arias, si le interesa este tema, le recomiendo que en YouTube busque un video sobre anticoagulación y COVID de CEMES, que es la Sociedad de Medicina de Urgencias. Estuve invitado ahí también a un webinar sobre este tema y ahí también revisamos, fue hace un par de dos, tres semanas, ahí también revisamos la bibliografía y hay otros expertos hablando. Yo no soy experto, por si acaso, yo presento nomás. Muchas gracias, doctor Carriel. De hecho, bueno, para comentarles un poco, usted nos ha facilitado ciertos recursos, herramientas que nos ha dejado para poder compartir con nuestros médicos. A todos quienes se registraron a través de nuestra web, va a llegarles directamente a sus correos todos estos recursos que nos ha compartido el doctor Carriel. Otra pregunta que nos realiza la doctora Kenny Apreciado. Ella consulta respecto a un paciente masculino, obeso, asintomático, con una PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva. La pregunta de ella es, ¿debería aislarse al paciente? Por supuesto, tiene PCR positiva. Y teóricamente, mientras tenga el exudado positivo, tiene riesgo de transmitir la enfermedad. O sea, lo que recomendamos en general es que el paciente guarde por lo menos 14 días de aislamiento y poco más. Y en esos 14 días se mantenga en una habitación solo, preferentemente con un baño solo también. Porque como hemos visto, el virus se puede seguir eliminando por las heces y por la orina durante más de 4 semanas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra consulta que nos han realizado es respecto al uso del ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. ¿Esto sería de utilidad, nos consultan, en la primera semana de la enfermedad, tal vez? Ninguno. No hay, o sea, a lo mejor es de utilidad, pero no hay evidencia ahora. Entonces no les puedo recomendar que lo prescriban. Mire, hay varios estudios publicados respecto al uso de heparinas de bajo peso molecular a dosis de tromboprofilaxis versus aspirina en varios modelos de enfermedad. O sea, en varios tipos de enfermedad tromboembólica. Y en ninguno de los casos, el uso de aspirina o antiagregantes demostró prevenir el desarrollo de enfermedad tromboembólica en los pacientes. Por lo tanto, eso se puede traspolar al caso del COVID. Si usted a alguien le prescribe aspirina o clopidogrel con la intención de que al ser un antiagregante plaquetario va a disminuir el riesgo trombótico venoso, sobre todo en estos pacientes, la respuesta va a ser no. No lo va a hacer, lo más probable. Listo, doctor. Nos preguntan, ¿cómo maneja la respuesta inmune trombótica ante el COVID en su unidad hospitalaria? ¿Solamente con heparina de bajo peso molecular? Sí, ponemos heparina de bajo peso molecular a dosis estándar, a 40 miligramos equivalente. En los pacientes que tienen, aquí hay gente que se dedica solo a enfermedad tromboembólica, ¿no? Entonces ya es gente con un nivel de conocimiento bastante amplio y en el hospital donde yo estoy hay varios médicos que se dedican a esto. Esto es un tema que también me gusta. Y lo que se ha consensuado un poco es que los pacientes que tienen factores de riesgo previos para el desarrollo de enfermedad tromboembólica, es decir, han estado inmovilizados durante mucho tiempo, han tenido ingreso hospitalario reciente, han tenido una cirugía reciente, han tenido enfermedad tromboembólica previa, tienen una condición trombofílica que les favorece el desarrollo de un estado protrombótico, a esos pacientes se ha propuesto ponerles dosis intermedias de heparina de bajo peso. Y luego a los pacientes en los que se ve que tienen una progresión analítica, sobre todo del D-dímero,
que va en ascenso por arriba de 1.000, 2.000, hemos visto edímeros de 10.000, de 15.000 en algunos pacientes, a esos pacientes también se está intentando poner heparina de bajo peso a dosis intermedias. Lo que sí no se recomienda en ninguna parte es anticoagular a dosis plenas a los pacientes. O sea, si usted no tiene evidencia de una enfermedad trombótica, como por ejemplo una embolia de pulmón o una trombosis venosa profunda, no debe utilizar dosis anticoagulantes plenas. Tiene que intentar realizar la prueba diagnóstica para confirmarlo. Hay algunos pacientes que por su situación de inestabilidad clínica hay que ponerles una primera dosis del anticoagulante a dosis plenas, que sería enoxaparina a 1 mg kilo cada 12 horas. Se les puede poner una primera dosis hasta que se logren estabilizar un poco más y se logre hacer la prueba diagnóstica. Pero ningún centro aquí en España está recomendando utilizar dosis anticoagulantes terapéuticas. Muchas gracias, doctor. Nos han consultado respecto a los pacientes que ya se han recuperado de COVID-19. ¿Hay la posibilidad de reinfección o los pacientes quedan inmunizados, doctor? ¿Han tenido casos de reinfección tal vez en su unidad hospitalaria? No, esto de la reinfección se creía hasta hace más o menos poco, porque efectivamente se veía pacientes que, a ver, los chinos dentro de sus criterios de alta establecieron que el paciente se tiene que ir con 2 exudados nasofaríngeos negativos a casa. Y entonces vieron que algunos pacientes tenían más síntomas y al volver a tomar el exudado volvía a estar positivo. Entonces se creía que se podían reinfectar. Hoy se sabe que los pacientes que pasan la infección, a partir de la tercera semana prácticamente el 95% más desarrollan inmunoglobulinas, algunos un poco antes, algunas un poco después. Y si el paciente vuelve a presentar síntomas, realmente lo que tiene es una recaída de la enfermedad, no es que se reinfecta, ¿sabes? Se sabe ya que a partir de la cuarta semana más del 98% de los pacientes generan anticuerpos y lo que no sabemos todavía es cuánto duran esos anticuerpos y qué tan eficaces son para evitar una reinfección, pero teóricamente estos pacientes no deberían tener reinfección sino una recaída. Muchas gracias, doctor Carriel. Nos consulta el doctor Sergio Saavedra. Tiene un paciente de 55 años. Se le realizó el día de hoy prueba rápida, positiva. Tanto IgG como IgM. Hoy le ha realizado la prueba rápida. ¿Cuánto tiempo debería esperar para que una segunda prueba le salga IgM negativo? A ver, lo primero. La prueba usted la debería utilizar para diagnosticar al paciente. Punto. O sea, no necesita hacerle una secuenciación de pruebas para ver cuándo es IgM negativo, cuándo el IgG deja de aparecer. Esto no tiene sentido. Si usted ya le pidió una prueba, que entiendo que se la pidió para diagnosticarlo, y ya es positiva, no necesita hacerle más. Probablemente va a tardar 4 o 6 semanas la IgM en negativizar. Pero ya le digo, no necesita repetirle la prueba. Gracias, doctor. Nos han consultado si nos podría compartir tal vez la dosificación de hidroxicloroquina que han estado usando en España. Sí, normalmente se da 400 miligramos el primer día cada 12 horas y a partir del segundo día se da 200 miligramos cada 12 y se mantiene durante 5 o 7 días. En los casos leves que mencioné con pacientes con más de 50 años, con morbilidad, pero sin neumonía, le solemos dar 5 días y en los casos pues, más graves les damos más días, 7 días por lo menos. Muchas gracias, doctor Carriel. Nos consulta la doctora María Andreina Reyes, que tiene un paciente obeso de 27 años con odinofagia, sangrado nasal y una saturación del 89%. Ella nos consulta cuál sería su recomendación de la conducta terapéutica, una orientación adecuada con este paciente. Ese paciente de entrada, si satura 88% y está obeso, tiene ya 2 criterios claros de gravedad. Entonces, lo primero es un paciente que debería ser manejado intrahospitalariamente. O sea, un paciente que satura menos del 91% no debería estar en su casa. Es un paciente que necesita soporte con oxígeno, vigilancia continua en una planta con enfermeras o con médicos y,
y no debe estar manejado en su casa. Y una vez que ese paciente esté en el hospital, el esquema terapéutico propuesto debería ser hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, si tiene menos de 10 días de inicio de la enfermedad, e incluso valorar un inmunomodulador como tocilizumab, corticoides. Una cosa que quería también añadir, Diana, nosotros acá en varios centros no estamos utilizando antibióticos con estos pacientes. Hay algunos centros que sí dan azitromicina, levofloxacina, los pacientes que ingresan les ponen ceftriaxona. Nosotros acá no lo estamos haciendo. Varios médicos lo empezamos a hacer cuando esto recién empezó, porque claro, asusta ver un paciente con proteína C reactiva de 20, de 30, de 50 miligramos de decilitro. Y lo que empezamos a hacer fue pedirles a estos pacientes procalcitonina. Y vimos que casi el 100% de los pacientes tenía procalcitoninas por abajo de 0,5, es decir, una procalcitonina notablemente negativa. La procalcitonina, como sabemos, es un biomarcador que se asocia a infecciones bacterianas, sobre todo en el cuerpo, ¿no? Y por arriba de 0,5-1, pues ya hablamos de que la infección bacteriana es probable, y por arriba de 2 lo más probable es que sea una infección bacteriana, ¿no? Entonces, dejamos de ponerles antibióticos, no afecta el curso clínico de la enfermedad. Como hemos visto en las series, menos del 5% de los pacientes tienen infección vírica bacteriana de entrada. Otra cosa son los pacientes en la UBI. Los pacientes en la UCI se pueden sobreinfectar por nosocomiales y más utilizando estos inmunomoduladores, etc. Pero de entrada hay infección bacteriana prácticamente nula. De hecho, yo he tenido muy poquitos pacientes, ahora mismo que recuerde 2-3 pacientes que tuvieron neumococo y COVID y poco más. Muchas gracias, doctor Carriel. Nos consultan también, en el caso de que haya un paciente que tiene un antecedente cardiovascular, tiene arritmia, por ejemplo, en ese paciente, ¿cuál sería la alternativa terapéutica en lugar de la hidroxicloroquina? A ver, la hidroxicloroquina se puede utilizar si el QT corregido es normal. O sea, si usted tiene un paciente con QT corregido de menos de 440 milisegundos, que es el rango habitual, del QT corregido suele estar entre 330 y 440 milisegundos. Si el QT corregido es normal, usted puede utilizar hidroxicloroquina, es un fármaco bastante seguro. Entonces, lo que tiene que hacer es hacerle un electrocardiograma cuando la prescribe y repetirle el electrocardiograma si puede al siguiente día o al segundo día de tratamiento por ver que no prolongue el QT. Muchas gracias, doctor Carriel. Una última consulta, doctor Carriel. Nos escribe el doctor Jonathan Araujo, nos pregunta, ¿los pacientes con enfermedad renal crónica tienen algún dato paraclínico que nos oriente sobre la existencia de infección por COVID-19? Los pacientes renales, acuérdense que aquí en España también hay mucho paciente trasplantado y hay muchos pacientes que tienen terapia renal sustitutiva, están en diálisis. Los pacientes renales son menos sintomáticos, es curioso, son más pausisintomáticos, es decir, no hacen fiebres tan altas, tienen malestar, pero no están tan postrados como podrían estar otros pacientes. Entonces, esto es una recomendación de tipo general. O sea, cuando usted prescribe una medicación, siempre tiene que revisar las contraindicaciones absolutas o relativas y ver si la medicación necesita un ajuste según función renal. Entonces, en los pacientes renales crónicos, dependiendo del filtrado glomerular, pues tiene que revisar si lo puede o no prescribir el fármaco. Muchas gracias, doctor Carriel. Bueno, en este caso hay muchas más preguntas, algunas nos han hecho llegar preguntas respecto a niños o mujeres embarazadas, bueno, no es su especialidad, doctor, pero las preguntas que hemos realizado pues han sido más basadas hacia la orientación justamente a su especialidad. Le agradezco mucho, doctor, nuevamente por su participación, por despejarnos esas dudas. Sin duda quedan muchas más preguntas e interrogantes. No queremos abusar de su tiempo. Sabemos que ya está casi sobre la medianoche en España y más bien agradecemos pues, su gentileza de atendernos hasta esta hora.
Yo agradecerte a ti, Diana, y a Julio también, a Julio Espinosa, y por supuesto a Laboratorios Acromax. Ya te he dicho, es un placer para mí poder compartir con gente en mi país, y de verdad que espero que la charla les pueda seguir. Si luego tienen alguna duda, me pueden seguir por Twitter. He puesto en toda la presentación el Twitter, es @DrJCarrielM. Y si tienen dudas, escríbanme. Yo sin ningún problema se las puedo responder. Seguro, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y por las herramientas que nos está compartiendo también, que les haremos llegar a todos nuestros participantes. Les repito, nos encontramos el próximo miércoles 20 de mayo con esta nueva exposición de dos grandes exponentes de nuestro país, dos neumólogos, neumólogo de adultos, neumólogo pediatra, los doctores Maestre, dos referentes de la medicina en nuestro país. Así que desde ya están comprometidos para que nos podamos encontrar el miércoles 20 de mayo a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos por su compañía, por abrirnos las puertas de su hogar y por permitirnos llegar a ustedes con nuestros productos también. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor, manténganse protegidos y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Gracias.